Martes 8 de octubre de 2013, a puertas de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, en Informativo UPV os acercamos las noticias más destacadas de lo ocurrido en el campus universitario. Comenzamos con la reunión que estos días se ha celebrado en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia y en la que se han dado cita representantes de las compañías europeas más importantes del sector de las interconexiones ópticas. Junto a ellas, el Centro de Tecnología Nanofotónica. Hablamos del proyecto Foxtrot. La Universitat Politécnica de València, a través del Centro de Tecnología Nanofotónica, participa en Foxtrot, el mayor proyecto europeo centrado en la mejora de las interconexiones ópticas entre ordenadores, chips y componentes de un mismo chip. El objetivo es reducir el consumo energético de los equipos e incrementar su velocidad de transmisión. Es un proyecto europeo financiado en la llamada octava de la Comisión Europea, que es un proyecto grande, un proyecto integrado, y se dedica a lo que son las interconexiones ópticas a distintos niveles, interconexiones ópticas entre ordenadores y servidores en data centers, interconexiones ópticas también a nivel de interconectar chips dentro de una placa, un circuito impreso, y también dentro del mismo chip interconectar las distintas partes que tiene. Compañías del sector de las interconexiones ópticas como T-Connectivity y Xiratex participan en Foxtrot. En el marco de este proyecto, el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Politécnica se ocupa de mejorar el rendimiento de las interconexiones de los diferentes componentes de un mismo chip. Los Optical Interconnects, que se llaman, la función fundamental está en transmitir gran parte de información entre máquinas o entre partes de un chip, pero con consumo mínimo. El consumo de energía es más importante incluso que la gran velocidad. Con la finalidad de dar a conocer los avances obtenidos tanto por el Centro de Tecnología Nanofotónica como por el resto de socios del proyecto, se ha celebrado una reunión en Valencia. En ella también se han planteado los retos a perseguir a corto y medio plazo, pues está previsto dar a conocer las demostraciones finales del proyecto Foxtrot en el año 2015. Cambiamos de asunto. En los últimos años, el número de familias españolas que acuden a organizaciones en las que se distribuyen alimentos ha aumentado. En ellas, casi 2 millones de niños menores de 16 años están malnutridos. Estas son algunas de las razones que animan a organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades a organizar campañas con las que recoger alimentos destinados a aquellos que no tienen nada para comer. A estas campañas se suma la Casa del Alumno de la Politécnica. La primera de este curso académico ha contado con la buena acogida y respuesta por parte de la comunidad universitaria. Cereales, potitos, leche de continuación, pañales, toallitas, era lo que se pedía en la campaña infantil de recogida de alimentos que desde la Casa del Alumno de la Universidad Politécnica de Valencia se ha estado llevando a cabo durante la pasada semana. Todo lo recogido irá destinado al Banco de Alimentos. Y hemos recogido 284 unidades de potitos, 289 unidades de leche de continuación, 64 paquetes de cereales, 1.680 pañales y luego hemos recogido dos paquetes de toallitas. La iniciativa, como en otras ocasiones, ha contado con la buena acogida y respuesta de los miembros de la comunidad universitaria de la Politécnica. La Politécnica está muy sensibilizada con todas las acciones que se hacen de acción social. Y con estas se ha respondido. Y hicimos la primera iniciativa, que no se le dio mucha publicidad, en el mes de mayo, y el Banco de Alimentos estuvo muy agradecido. Y sobre todo el lema del Banco de Alimentos de Valencia es que tota pedra fa paret, y entonces cualquier cosa es bien recibida. Con la crisis económica, el número de hogares donde los menores de edad viven en situaciones de precariedad ha aumentado. Además, la malnutrición infantil está presente cada vez más en nuestra sociedad. La situación contrasta con la de aquellos hogares en los que anualmente se tiran a la basura toneladas de alimentos. Desde organizaciones no gubernamentales, entidades e instituciones, se emprenden distintas campañas con las que proporcionar a los más desfavorecidos algo tan básico y fundamental como los alimentos, iniciativas para las que no faltan voluntarios. Otra de las acciones que nos pidió el Banco de Alimentos, ellos tienen firmado un convenio con varios centros comerciales, en concreto con Carrefour, pero también con varios supermercados de alimentación,
y tienen acciones que normalmente coinciden los viernes y los fines de semana, donde recogen alimentos. En este caso concreto de Carrefour, la empresa Carrefour dobla lo que se ha recogido en kilos, lo dobla en la donación. Entonces, lo que nos pidieron fueron alumnos de nuestra universidad que estuvieran en los centros comerciales vendiendo y repartiendo el mensaje a todos los clientes para que les faciliten una bolsa, para que la metan con productos y después los den al banco de alimentos. A finales de este mes de octubre se continuará con la campaña de recogida de alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia. Alumnos del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos exponen sus trabajos en la muestra Retorno del Sentimiento 2.0. Son proyectos de investigación relacionados con aspectos del diseño, la innovación e introducción a las tecnologías aplicadas de la artesanía. La muestra que puede verse en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Son piezas diseñadas por alumnos y construidas por artesanos. Son proyectos que permiten al espectador revisar la tradición y sus costumbres. En Retorno del Sentimiento 2.0, los objetos aportan un nuevo valor a la artesanía. Tiene dos sentidos la exposición. Una es la de acercar un poco el mundo de la artesanía, que parece como algo como muy tradicional y algo muy serio, pasado de moda, a la gente más joven y sobre todo a estos jóvenes que van a ser diseñadores ya en un futuro muy próximo, y sobre todo pues socializarlos un poco en el entorno de acercarlos pues al mundo de la empresa. Tiene también una parte académica, o sea, es decir, la parte académica de tratar de transmitirles una serie de valores más allá de lo que es simplemente una metodología, donde pues ellos tienen que pensar en idear, en crear, en empatizar. Empatizar fundamentalmente porque tienen que pensar mucho en el consumidor o en el usuario, ¿no? Las piezas han sido diseñadas por alumnos del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Entre los más de 30 proyectos que reúne la muestra se encuentran el segundo premio y los 9 proyectos que resultaron seleccionados en la 8ª edición del concurso internacional Sinari di Innovazioni, celebrado en la Toscana. Por primera vez pues teníamos un contacto más real, porque al final terminábamos con nuestro producto ya finalizado. Y sobre todo pues lo más interesante, el poder interactuar con los artesanos, ver cómo una cosa que tú piensas y tienes en la mente luego en la realidad pues no se traslada igual. Eso te ayuda por un lado a conocer el punto de vista del artesano, también a tener en consideración algunos factores que en el día a día tú realmente no los tomas en cuenta, porque en los planos queda todo muy bonito, pero luego en la práctica a lo mejor la técnica no te lo permite, tienes que ajustarlo o tienes que pensar en alguna innovación para aplicar en la técnica para poder ensamblar todo eso y dar lugar al producto. Entonces, al final, lo más bonito, lo más positivo es esa unión, esa combinación de ambos para al final no que sea ni el producto del artesano ni que sea tu producto, sino al final una unión de ambos. La exposición está enmarcada dentro de las diferentes actividades que organiza el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, fruto del convenio de colaboración firmado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana para impulsar la innovación en el sector artesano de la Comunidad Valenciana. La muestra Retorno al Sentimiento 2.0 podrá visitarse hasta el próximo 17 de noviembre en el Centro de Artesanía. Es todo por nuestra parte. Nos volvemos a encontrar en Informativo UPV, en UPV Radio y Televisión. Será el jueves. Hasta entonces, adiós.
Si buscas trabajo, te puede interesar cómo formarte para tener una estrategia. Desde el Servicio Integrado de Empleo de la UPV está abierto el plazo de inscripción en el taller Estrategias de Búsqueda de Empleo a través del Centro de Formación Permanente. Un taller muy práctico diseñado para ayudar a los interesados en incorporarse al mercado laboral. El objetivo es que tengan a su alcance herramientas de búsqueda, recursos de apoyo y, más importante todavía, colaborar en su reflexión y en su toma de decisiones sobre su futuro profesional. Combina actividades en grupo, como debate, puesta en común y presentaciones de los alumnos, con el trabajo individual y la exposición del docente. Será el martes 15 de octubre de 9 a 2 de la tarde. Si estàs pensant de presentar-te als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de València, t'interessa saber que pots connectar-te als cursos de valencià en línia a través de la plataforma UPBX per a la preparació dels nivells C1 i C2. El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB ha preparat els cursos en línia massius en obert, coneguts amb la sigla anglesa MOOC, per a preparar els exàmens dels nivells de suficiència i superior. L'únic requisit per a la inscripció és tenir un compte de Google. ¿Haces vídeo con tu móvil? Pues este concurso te puede interesar. Se convoca la muestra iberoamericana Movilízate para estimular la creación, la expresión y la difusión de la cultura de los países iberoamericanos a través del vídeo, realizado con el móvil o también con otros medios disponibles. Movilízate en público y Movilízate en tu ciudad son las dos modalidades dotadas de 500 y 1.000 euros respectivamente. Se esperan vídeos que expresen las visiones sociales, políticas, críticas, solidarias, tecnológicas, urbanas, emocionales y rompedoras sobre tu ciudad. Para participar, debes inscribirte y enviar tu trabajo antes del 28 de octubre. Consulta las bases en www.nci.tv, la plataforma web del Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana.